and the world will be as one. Tú podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que un día todos nos unamos y que el mundo sea solo uno. Imagine long processes. I wonder if you can. No need for greed, a hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes hacerlo. No necesitas de la avaricia o del hambre para que la humanidad sea una hermandad. Imagina a todas las personas compartiendo el mismo mundo. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will live as one. Podrás decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que un día todos podamos unirnos y que el mundo viva como solo uno. Ja, helt sikker på at internasjonal kunstutveksling har en fredsbevarende effekt. Vår oppgave å male dører og vinduer for mennesker, slik at de kan se på seg selv og omgivelsene med andre øynene, og med et åpent sinn. Kunsten også en viktig katalysator for at vi mennesker kan gi oss ut på vår egen reise og refleksjon, styrke vår bevissthet og integrasjon. Tengo la certeza de que el intercambio internacional de arte tiene un efecto pacificador. Nuestra misión como artistas es pintar puertas y ventanas para que los humanos puedan verse a sí mismos en un ambiente con sus ojos y con su alma. El arte es también un importante catalizador para nosotros para desarrollar nuestra exploración y reflexión personal, la fuerza de nuestra conciencia y nuestra integridad. Utifrån mitt internasjonale nettverk har jeg fått en idé om å lage en verdenskongress i Norge, hvor det å samle kunstnere fra hele verden innenfor musikk, dans og maling, som har kjærlighet og fred som budskap, i denne sammenhengen kunne denne utstillingen reise til Norge. Recientemente inspirado por mi red internacional de amigos y de familia, tengo una idea de crear un congreso mundial de regreso en casa, en Noruega. Aquí contaremos con artistas del mundo entero, incluidos músicos, bailarines, escultores y pintores. El amor y la paz deberá ser el tema de unidad. Esta será una gran oportunidad para esta exhibición, pues podrán todos viajar a Noruega. Vi har akkurat fått et 150-årsjubileum av Edvard Munch, som var en av de fremste og første samtidskunstnere i verden. Edvard Munch sa en gang, «Ekte kunst skapes av hjertets blod. Dette er noe til ettertanke for oss alle. Munchs skrik og Madonna er blant Norges fremste bidrag til verdens kunsthistorie og tilhører verdens kulturarv.» Noruega tiene una larga tradición cuando viene al tema de mantener la paz. Es de aquí de donde el Premio Nobel de la Paz es otorgado. Noruega también tiene tradiciones de facilitar las pláticas de paz internacional. Este año, Noruega celebra 150 años del aniversario de Edvard Munch, uno de sus primeros y más grandes artistas y más conocidos en el mundo. Edvard Munch dijo una vez, el arte real deriva de la sangre del corazón. Esto es algo que es para todos nosotros. Sus pinturas, El Grito y Madonna son de Noruega las más grandes contribuciones a la historia mundial y pertenecen a la herencia del mundo. Grunnloven i Norge neste år 200 år, et viktig jubileum. Norge også kjent for Nobels fredspris. Es una ocasión importante que este es el 200 aniversario de Noruega y de su constitución el próximo año.
Esto puede ser un gran evento en el cual podemos lograr una conferencia de paz internacional. I morgen skal vi til den norske ambassaden her i Mexico City og snakke om akkurat dette med relasjonen Mexico-Norge, men også resten av verden. Menneskeheten må begynne å se hverandre for at vi skal være i stand til å forvalte det som menneske og teknologien har skapt, samt de uutnyttede ressurser som rundt oss. Vi ønsker alle hverandre lykke til med dette arbeidet i fred og kjærlighet. Tusen takk for oppmerksomheten. Mañana iremos a la Embajada Noruega en la Ciudad de México para discutir este evento en relación con México, también como en relación con el resto del mundo. La población humana debe comenzar a apreciarse unos a otros para ser capaces de administrar lo que la humanidad y la tecnología han creado, tanto como los recursos que nos rodean. Les deseamos a todos la mejor de las suertes con este importante trabajo. Amor y paz, muchas gracias. Vielen Dank. Gratulation.